De que no se tire, te lo suplico. ¡Pero Dubíguez! ¡Habla con ese loco! ¡Dime, cartero! ¡Mira, motor! ¡Motor! ¡Aquí está la persona que estás llamando! ¡Mira! ¿Qué le digo? Compartir eso contigo descocada. ¡Ya! ¿Qué le digo, padre? ¿Qué le digo? Prométele lo que tú quieras. ¡Padre! Por favor, convéncelo que se baje de ahí. ¡Motor! ¡Motorcito, baja! Así no la va a oír, hombre. ¡Échale fuerza, Grinter! Es más, pese, pese, mire. Mire, use esto. Le pisa aquí y habla aquí. ¡Oiga, motor y todo el pueblo! ¡Vamos, motor! ¡Motorcito, bájamelo! ¡Ándale, mi hijito! ¡Vete para acá! ¡Así estoy, motor! ¡Bájate ya, chico Cartesio! ¡Bájame, hijo! ¡Ándale, bájate! ¿Qué te digo? ¡Mamá, motor, bájate, pues! Dios mío, el dinero. El dinero para la hipoteca de Ojo de Agua. ¿Dónde estará? Voy a guardar bien este dinero. Este sí no se me va a ir. José María me va a matar. Gracias a Dios que lo convenciste de que se bajara. Ay, no sabe la vergüenza que pasé, padre. Vergüenza a la que me arrastraste, descocada. Ay, no, por favor, no es momento de reproches. Alegrémonos por haber salvado una vida. Ay, padre, por favor, ¿de veras creía usted que ese bueno para nada se iba a tirar? No, su intención era llamar la atención de esta. Ay, padre. Estás contenta, ¿verdad? Para nada. Pero, motor, qué ocurrencia la tuya. ¿Lo metemos al bote, padre? Sí. Sí, no. Que lo metan al bote, padre, no. Para que aprenda. Nos sacó un sustote. Ya cállate. Por favor, no lo hagas. Yo respondo por él. Y muchas gracias. Dame, padre. Con permiso. ¿Te sientes satisfecho por el escandalito que armaste? No, padre, perdóneme. Qué bárbaro es. Perdónenme ustedes también. Es que el amor es regacho, padre, y mi vida sin Edubiges no vale nada. No digas tonterías, motor. Yo todo lo que hice fue una obra de caridad cristiana y hasta ahí. ¿Y cómo no? Claro. Pues a ver si haces caridad de otra manera, hermanita, ¿no? Y vámonos ya, porque nos necesitan en el ayuntamiento. No tenemos por qué estar perdiendo el tiempo en estos argüendes, ¿eh? Ustedes qué ven aquí. Vámonos. Ande, vámonos. Ya a sus casas. Ya ven que no pasó nada. Vámonos. Orillándose ahora ya, tú orillándose, y yo. Vamos a tener una larga plática en la sacristía. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Tú sabes lo que hiciste? ¿Sabes lo que toda la gente? Ay, ¿con Edubiges? Ya ni yo, hombre. Ay, me siento tan feliz. Yo también estoy muy contenta de que la operación de tu abuelita haya salido bien. María del Carmen. Mi amor, vamos a casarnos cuanto antes. José María, por favor, aquí. ¿Para qué esperar, mi linda? ¿Piensas que Carlos Manuel te sigue amando y se va a divorciar por ti? No, claro que no. Pero es que todo entre nosotros ha sido demasiado rápido. ¿Y qué? Nos conocemos desde niños. Y yo te he amado siempre. ¿Para qué esperar? Sé que no me quieres. Estoy seguro que acabaré ganándome tu amor. Te juro que nunca te vas a arrepentir. Voy a poner todas mis fuerzas y mi voluntad para hacerte feliz. Muy feliz. Cásate conmigo, María del Carmen. Acepta ser mi esposa. Está bien.
acepto casarme contigo. Soy tan feliz, tan feliz. Te amo, te amo, te amo, chiquita. Por fin se van a cumplir mis sueños. Menos mal que ya te entró en esa cabezota, que lo que ibas a hacer era una locura. La vida nos las da Dios. Y solamente Él puede decidir cuándo nos la quita. Es que en el corazón no se manda, padre. Usted no sabe lo que es estar enamorado. Mira, motor, el verdadero amor no mata. Al contrario, nos da vida. Es indulgente, generoso, como el amor de Dios. Para su tranquilidad ya entendí, padre. Ahora dígame, ¿qué me va a dejar de penitencia? Mira, lo que a ti te hace falta es dejar de pensar en tus problemas. Comenzar a preocuparte por los demás. Así que vas a echarnos una mano con los trabajos comunitarios. ¿Y eso qué es? Bueno, tú eres un buen mecánico, así que vas a arreglar la camioneta de las monjitas al dispensario. Hasta que se calle, la necesitan para los niños enfermos. ¿Cuento contigo? Sí, sí, claro que sí, padre. Salió barato. Viejita, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, abuelita? Me duele. ¿Cómo está doña Gume? Carlos Manuel te operó, abuelita. Por poco se nos vas. Se te paró el corazón. Pero Carlos Manuel te regresó a la vida. Sí, fue como un sueño. Vi a todos mis difuntos. Vi a tu mamá, José María. Vi a mi hija. Y yo me iba como flotando. No me daba miedo. Iba hacia una luz muy brillante, muy brillante. Pero te quedaste con nosotros. Te queremos mucho, te necesitamos. Pancho, viejito, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Tú tienes razón. Son 60 años. Sí. Y María del Carmen. Ya se fue. Yo quería llevarla, pero no me dejó. Acompañé a la terminal de camiones. Seguro que ya está en la hacienda. Ay. ¿Quién entró? Soy yo, madrina. Ya llegué. Ay, ¿cómo está Gumercinda? ¿Cómo salió de la operación? Bien. Bien, gracias a Dios. ¿Qué te pasa, hija? Te oigo muy triste. No, no es nada, de verdad. No quieras engañarme, yo te conozco muy bien. ¿Por qué estás triste? Ay, madrina, ahorita no. No puedo hablar, perdóname, por favor. Cásate conmigo, María del Carmen. Acepta ser mi esposa. Está bien. Acepto casarme contigo.